Buenas personal, soy Lexosi y bienvenidos a un vídeo más que informativo, creo que es sobre posibles teorías del origen de la historia de Ark. Ark nos ha estado diciendo en su última actualización, la 2.37, aunque hoy ya hay la 2.37.1, que es en la que estamos aquí, que se iban a poder saber, que iban a dar pistas sobre la posible historia de Ark, de sus orígenes y de todo. Ya que de momento es un survival, pero no sabemos el porqué. Es decir, sabemos que aparecemos entre los dinosaurios, pero poca cosa más sabemos. Y que teóricamente tenemos ya tecnología aprendida. Es decir, que no hemos de evolucionar la especie, sino que los conocimientos ya los tenemos. Solo hemos de subir de nivel, entre comillas. ¿Por qué traigo este vídeo hoy? Pues porque en la cueva de hielo hay bastantes indicios, como que hay hombres congelados al principio, cosa que me ha hecho, que ya lo comenté el otro día cuando enseñé esta cueva. Y después, cuando llegamos al final, donde está el, vamos a decir, el objeto que hemos de coger, el trofeo, vemos este pie, no sé si son columnas o son campanas, yo creo que son columnas, aunque al principio pensaba que eran campanas, no os voy a negar, con unas runas escritas, ¿de acuerdo? Y después también vemos esta construcción de aquí, que es como un puente que se ha caído. Fijaros que por aquí parece que hay otra parte del puente, que sería esto, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una especie de pared de metal, ¿vale? También con algún dibujo, sin tanta inscripción, pero sí con algunos dibujos. Fijaros que aquí vemos unos sacerdotes. Y vemos también, pues aquí, este dibujo, como si aquí, no sé si estamos hablando, espera un momento que voy a intentar mover la cámara, como si hubiese un sacerdote supremo, ¿vale? Y después vamos aquí, vemos pues la estatua del mono o del yeti gigante, como le queramos llamar, y de aquí otra columna. Entonces, ¿qué pasa? Y vemos que aquí como hay que una especie de runas, y en el suelo aquí se ve también construcciones. ¿Qué pasa? Esto a mí me ha llevado a pensar que, oye, esto de Ark, ¿qué historia puede tener? ¿Qué orígenes? Y la verdad es que cada vez... Mirad, aquí hay otra... Bueno, esto es el puente que os decía que se había medio caído. Cada vez que lo pienso estoy bastante más seguro. Fijaros esto que parece bastante rampa, ¿vale? Hacia abajo. De que hay como escombros. Cada vez que lo pienso estoy... Me cuadran más las cosas de la teoría que os voy a explicar. Es completamente una teoría y puedo estar equivocado, pero os la quiero comentar. Entonces, fijaros. Primero de todos quiero venir al Twitter del Community Manager de Ark, ¿de acuerdo? Acostumbra a subir bastantes cosas y entre ellas, pues hoy por ejemplo ha subido esto, que da la casualidad, esta imagen sobre un mod de Ark, ¿vale? Que si lo abre, que ahora lo voy a abrir para que lo veáis, o sea, que es sobre... Él ha escrito un posible, o sea, enseña pues cosas de Ark, ¿vale? ¿Qué hay que a mí me ha hecho así pensar bastante? Pues os lo voy a explicar. Lo que me hace pensar bastante es que justamente escoge una imagen donde pone Berserker. Berserker son unos antiguos, vamos a decir, los guerreros de élite de los vikingos, ¿vale? Y hubo una serie hace bastante tiempo, justamente en el 2011, ya hará pues 4 o 5 años, que se llamaba Terranova, que su productor era Steven Spielberg, aquí lo podéis ver, que fue cancelada por Fox, que después intentó, no sé si fue Sci-Fi, no, fue Netflix, pero no llegaron a un acuerdo comercial para hacer la segunda temporada, que iba que la humanidad estaba a punto de desaparecer, os haré un pequeño resumen, ¿de acuerdo? La humanidad estaba a punto de desaparecer por sobrepoblación y por contaminación, y los científicos encontraron un agujero en la línea espacio-tiempo y enviaron una cápsula. Entonces, se dieron cuenta que la cápsula acabó en una, vamos a decir, en un espacio-tiempo paralelo. Es decir, que lo que pasara en esa realidad no afectaría a la Tierra, porque era una realidad paralela. Y entonces allí enviaron primero a un grupo de personas, de los cuales solo sobrevivió uno, y este uno creó como una comunidad, y a partir de ahí van enviando personas a esa realidad, a ese planeta, que es el planeta Tierra, pero en la época del Cretáceo. Creo que lo pone justamente por aquí, periodo cretácico, si os fijáis, y crean su comunidad. ¿Qué pasa? Fijaros cómo son las imágenes, ¿de acuerdo? Espera, que creo que tenía algunas por aquí, sí, aquí se ve mejor. Las imágenes son bastante... Esta redonda me recuerda bastante a donde se hace el soft de Ark. Los dinos, justamente, hay muchos de los que hay en Ark, de los primeros que han puesto, ¿vale? También...
A ver, como es lógico el Rex y todo eso, pero lo que quiero decir es que es bastante parecido, ¿vale? ¿Y qué es para mí la clave que me ha hecho hoy hacer este vídeo? Pues la clave es esto. A ver, esperar, no, esto de aquí. Disculparme. Al final de la primera temporada se encuentran con un mascarón de proa de madera de un barco y con la figura humana. Y hay teorías, hubieron muchas teorías al final de la primera temporada sobre, y lo dijeron algunos productores también de la serie y los guionistas, que la idea también, aparte de que había, la historia básicamente es que habían unos renegados que habían salido de la comunidad y están en lucha junto con los de la comunidad, ¿vale? Pero la historia, vamos a decir, más allá, es que querían poner que algunas culturas, como era la cultura vikinga, como era la parte de la cultura egipcia, habían venido de esa realidad, ¿de acuerdo? Habían venido personas de esa realidad y habían enseñado como a nosotros, a los humanos de la tierra en la que vivimos, a nuestra realidad, pues ciertas tecnologías y ciertas maneras de construir. Y justamente, pues tenemos esta imagen que lo decía, y si nos vamos, por ejemplo, a Ark, vemos que hay cosas que pueden cuadrar. ¿En qué sentido puede cuadrar? Pues puede cuadrar en que haya una superpoblación en la Tierra, en que ya tenemos los conocimientos, en que queremos habitar una tierra en la que hay dinosaurios, como había en esa serie, y en la que de golpe y repente, ya cuando no han sacado el Early Access del juego, sino cuando van sacando actualizaciones, nos van enseñando cosas como que han habido humanos, como los primeros cuerpos humanos muertos que hemos encontrado, por ejemplo, en la cueva de la nieve, muertos, como os enseñé el otro día. A mí todo esto, no digo que vaya a ser el videojuego de la serie, pero sí que creo que se han inspirado mucho. Y creo que si a alguien le gusta Ark, la verdad, y o sea, es un apasionado de Ark, podríais mirar la serie porque no está mal y la verdad es entretenida y vais a ver también el tema de los dinosaurios. Ahí no los tamean, no los tamean, sino que conviven con ellos. Y la verdad es que te deja con el gusanillo ese, sobre todo al final cuando ves el tema de los vikingos, del barco, ves que están sacando cosas de escondidas, porque hay una empresa que se dedica a hacer negocio y ves que se dedican a sacar cosas de escondidas. Bueno, un poco esto. Entonces, yo esta es mi teoría, os la quería traer hoy, sé que es un vídeo un poco raro, pero creo que muy desencaminado no voy a ir. No sé, puede que me lleve alguna sorpresa, pero muy desencaminado no voy a ir. Espero que os haya gustado este vídeo diferente y hasta la próxima. Adiós.